En Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 25 al 27, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, perdón, una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay dos piezas clave como complemento de la armadura, a mi entender. Yo, buscando al Señor para compartir en este congreso, en este día, Dios me habló de dos piezas clave: disciplina y valor. Lo que está diciendo aquí el apóstol es: golpeo mi cuerpo, dando a entender que él, conocedor de sí mismo, tenía que de alguna manera dominar y refrenar su tendencia carnal. Él decía: yo sé que en mí no mora el bien. Yo no sé si tú te conoces, yo me conozco y sé dónde soy débil. Y tengo que aplicar disciplina o autodisciplina para encauzar por el camino correcto mis deseos, que sean conforme a la voluntad de Dios y no conforme a mi voluntad. Y para eso hace falta disciplina. La disciplina y el valor son cruciales, son necesarios para la armadura. Sin ello, a mi juicio, nos puede quedar muy bien, muy bonita la armadura, pero no es del todo operativa. Necesitamos disciplina. En el ámbito castrense, yo he hecho el servicio militar, no sé, posiblemente muchos de vosotros también, y entonces sabréis de lo que hablo. En el ámbito castrense te acuartelan para que desconectes de todo y te integres en la vida militar. Y te empiezan a instruir o a inculcar la disciplina. Yo fui un indisciplinado total, no sirvió de nada conmigo. De hecho, se me escapó un tiro en una guardia y entonces me quitaron el fusil y me dieron un tambor. Dijeron: para ti se ha acabado. Andaba enredando con el arma y se me fue un tiro. Así que la disciplina en mí no entró en ese tiempo. Yo también era muy joven, y con 20 años, y entonces, que era cuando te llamaban a filas, y entonces el resultado fue ese. Hice el CIR en Vitoria, ahí fue un desastre, y luego el Señor me envió a Vitoria a rehabilitarme de las drogas. Y ahí sí que entré la disciplina del reino de Dios. Me formé como soldado, hoy sigo en las mismas filas, y ahí sí que entré en la disciplina y entendí lo necesario que es la disciplina para triunfar, tener éxito, perseverar, permanecer. Cuando alguien es disciplinado en los estudios, llega a tener una graduación. La persona que no es disciplinada llega al aprobado raspando, pero el que es constante, disciplinado, consigue graduarse, o bien siendo abogado, o médico, o tal. Hace falta disciplina, tesón y disciplina. Sansón fue un hombre dotado de una fuerza extraordinaria por el Espíritu de Dios. Su misión como nazareo era salvar a Israel de mano de los filisteos. Pero por falta de disciplina profanó su nazareato o su consagración. Un nazareo era alguien dedicado y consagrado exclusivamente a Dios para cumplir su propósito y voluntad. Nada más que eso. Y Dios levantó a Sansón para que librara a Israel de la opresión y de mano de los enemigos, de los filisteos. Pero Sansón tenía un problema, y es que le gustaban las filisteas. Y frecuentaba mucho Gaza y andaba con rameras. Eso es una profanación de su nazareato, por falta de disciplina. Y al final se lió con Dalila,
en un yugo desigual, como también parte de la profanación de su nazareato. ¿Cuál fue el resultado? Pues ya todos lo sabemos. Sansón jugó con el pecado, falta de disciplina, y jugar con el pecado es como jugar con un escorpión o como jugar con fuego. Si juegas con un escorpión, tienes todas las garantías de que te va a picar y te va a meter el veneno. Y así es el pecado. Introduce su veneno en nuestro ser, dejándolo maltrecho. Y con fuego, pues te quemas. El final de la vida de Sansón fue un final trágico que no estaba en los planes de Dios, no era ese el plan de Dios para Sansón. Pero hay una ley que se cumple inexorablemente, que es la ley de la siembra y de la cosecha. Sansón, por falta de disciplina, sembró mal y cosechó desgracia. Aún así, Dios le concedió una última victoria sobre los filisteos por vindicarle, ¿no?, como su siervo. En 2 Samuel 11, en el versículo 1, capítulo 11, versículo 1, dice que era el tiempo en el que los reyes salían a la guerra, y David mandó a Joab al frente de batalla a pelear, y él se quedó en casa. Claro, él tenía autoridad para hacerlo y a ver quién le decía nada, pero no era lo que tocaba. Él tenía como rey estar en la vanguardia del conflicto, en la pelea, y delegó. A veces delegamos autoridad cuando a nosotros nos corresponde asumir esa responsabilidad directamente. Y fue lo que le pasó a David. Le faltó disciplina, se relajó. Y eso propició su pecado. La ociosidad es lo contrario a la disciplina. Actuó de forma ociosa, se quedó en palacio. Ya sabemos los resultados. Paseando, dice que se levantó a la tarde, o sea que llevaba unas cuantas horas metido en la cama. Así que no tenía ningún quehacer, y la ociosidad dicen que es la madre de todos los vicios. Una vida ociosa es una vida inútil, sin fruto ni provecho. Así que las consecuencias que cosechó David también las sabemos. Su hijo Absalón se rebeló contra él y fue un tormento para la vida de David, y toda la repercusión que tuvo durante tiempo en la vida del rey. Saúl, en el capítulo 13 de 1 Samuel, es otro ejemplo claro de falta de disciplina. Los filisteos entonces dominaban, estaban en clara ventaja, Israel en clara desventaja, y a Jonatán se le ocurrió ir sobre una guarnición filistea. O sea, fue a agitar el avispero, porque cuando se enteraron los filisteos que Jonatán había hecho una incursión a una guarnición de los suyos, entonces se pusieron en línea de batalla, y eran mucho más. Dice que el ejército era como la arena del mar. 30.000 carros de combate, 6.000 hombres a caballo, o sea, un despropósito. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurre cuando miras las cosas por vista y no por fe, que la superioridad numérica era mucho mayor, y entonces los hombres de Saúl empezaron a desertar. Se escondían en cuevas, en cisternas. Estaban aterrados, habían caído en pánico, y hace falta disciplina para que en medio del fragor de la batalla no desertemos. Y hay mucha gente que deserta porque no aguanta, por miedo, o porque ha entrado en pánico, o porque una situación concreta se les resiste y no encuentran salida.
El enemigo viene y con sus dardos de fuego a meternos miedo, a decirnos no podrás, pero recordar en Kadesh Barnea, cuando el informe de los espías fue negativo y dijeron no podremos, Josué y Caleb dijeron no, sí podremos, podremos más que ellos. Para eso está el escudo de la fe, para apagar esos dardos de fuego del maligno que nos dicen no podrás. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese dardo de fuego queda ahí, clavado en el escudo. El diablo te dice, estás acabado, no hay posibilidad de victoria. Tu vida va a ser un fracaso. El apóstol Pablo decía, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra va a terminar hasta el día de Jesucristo. ¿No tienes salida? No, así estaba Israel cuando salió de Egipto y se encontró con el Mar Rojo y Faraón detrás para exterminar al pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó? Que las aguas del Mar Rojo se abrieron de forma milagrosa. Así que cuando el diablo te mande dardos de fuego diciéndote no hay salida para ti, el Señor me va a abrir nuevamente el Mar Rojo. Me va a dar salida de esta situación compleja y voy a tener victoria. El valor en la cartilla militar pone valor se le supone. ¿Por qué? Porque si no has entrado en batalla, no se puede diagnosticar si hay valor o no hay valor. Pero se le supone, pero no es algo certificado ni real. Pero David era un hombre, dice que valiente. La armadura, si no tienes valor, no sirve de nada. En el Valle de Ela, Saúl tenía armadura, pero no le sirvió de nada porque no tenía el valor suficiente para enfrentar al paladín filisteo. David sí tuvo el valor suficiente. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? David conocía a su Dios. Y por eso proclamó la victoria anticipadamente. Antes de obtenerla estaba seguro y convencido de que el Señor peleaba por él. Escúchame bien, el Señor pelea nuestras batallas. O sea, no estamos solos en la movida. El Señor está con nosotros. Todos los días, porque es una promesa que se va cumpliendo. Yo por lo menos la experimento en mi vida. Cada día el Señor está conmigo. Así que el resultado de la fe o del valor de David no era otro que la realidad del conocimiento que tenía de Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en sus valentías, sino alabes en esto el que debe de alabarse, en conocer que yo soy Dios. Así que del conocimiento que Dios y David tenía, surgía su fe y surgía su valor. Así que dice el proverbio, el que anda con sabios, sabio será. Y yo digo, y el que anda con valientes, valiente será. Es decir, que es algo contagioso. Igual que la cobardía se contagia. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. La cobardía se contagia. Por eso en las leyes de guerra, los pusilánimes y medrosos no podían formar parte de la milicia. Estaban excluidos. Porque se contagia, pero el valor también. Mira, en la cueva de Adulán, en el lugar donde David estaba guardándose de los distintos asesinos de Saúl, llegaron a él hombres con unas características muy concretas. No dijo hombres valientes, dijo hombres endeudados, amargados de espíritu, hombres con problemas profundos y fuertes. Pero de esa cueva de Adulán salieron los valientes de David. Es decir, que aquellos hombres que estuvieron con David, un hombre valiente, fueron estimulados y contagiados al valor.
Y ya sabemos, los valientes de David formaban parte de un grupo de hombres amargados de espíritu, endeudados y con problemas profundos. ¿Qué cambió el panorama? Pues simplemente el hecho de andar con un hombre valiente. El que anda con sabios, sabio será, y el que anda con valientes, valiente será. Amén. El pueblo que conoce a su Dios, dice, se esforzará y actuará. El conocimiento de Dios nunca nos va a dejar paralizados. No, Saúl se quedó paralizado. El temor es un enemigo paralizante que no te deja moverte en la voluntad de Dios y te excluye de los beneficios que tiene la fe y la confianza en Dios. Así que valor y al toro. Que Dios te bendiga.